Confidencias con Silvia Congost. Tener una buena autoestima es sentir que tenemos las capacidades para seguir adelante con nuestra vida, alcanzando retos y superando dificultades, y sentirnos importantes y valiosos, merecedores de todo aquello bueno que deseemos o que nos suceda. Se trata de aceptarnos por ser como somos y comprender que tenemos un potencial muy grande. Lo que no depende de nosotros debemos aceptarlo y ver, a partir de ahí, cómo podemos mejorarlo. Lo que depende de nosotros debemos tenerlo claro y estar dispuestos a implicarnos, comprometernos y hacer lo que haga falta para que nos lleve, o por lo menos nos acerque lo máximo posible, a donde queremos ir. Tener una buena autoestima es confiar en nosotros, sentirnos competentes para la vida y merecederos de felicidad. Esto nos conducirá a afrontar la vida con mayor seguridad, benevolencia y optimismo, y podremos superar cualquier reto y cualquier dificultad. La confianza y la seguridad son la base necesaria para sentirnos bien en todas las áreas de nuestra vida. Por ello, decidimos que tener o no una buena autoestima nos afecta prácticamente en todo, en el trabajo, con los amigos, con la pareja y con los propios retos personales. Así empezamos con ese texto de mi libro Autoestima Automática, este capítulo de hoy, el capítulo 44 de Confidencias con Silvia Congost. Ya sabéis que es un consultorio online en el que respondo vuestras consultas, las situaciones que nos hacéis llegar a través de audios de máximo un minuto al correo confidencias@silviacongost.com. Tienen que ser audios. Recibimos muchos correos electrónicos vuestros con vuestras consultas y tenéis, ya lo hemos dicho en anteriores episodios, que no tenemos en cuenta los correos electrónicos. No nos enviéis textos largos ni correos escritos porque solo vamos a seleccionar audios. Tenéis que grabar un audio con el móvil o con lo que queráis y lo adjuntáis en un correo electrónico y ahí nos lo hacéis llegar al correo confidencias@silviacongost.com. Si nos enviáis texto, no lo vamos a seleccionar, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Lo decimos siempre, pero seguimos recibiendo infinidad de textos y para que sepáis que esos no se van a responder, solo audios. Son muy interesantes todos los que recibimos y de hecho recibimos un montón, no los podemos seleccionar todos, pero os estamos increíble y profundamente agradecidos por vuestro interés, por vuestra participación y por todo lo que aportáis en ellos. Sé que a veces es difícil resumir en un minuto lo que estamos viviendo, nuestra situación, pero lo hacéis muy bien y es muy útil y muy educativo para todos los demás, así que muchas gracias. Veo que van entrando mensajes a borbotones por aquí. Estaba mirando ahora mientras sonaba la música inicial y veo que estáis en todas partes del mundo, como siempre. He visto que estáis desde Argentina, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, California, Texas, Miami, Colombia, República Dominicana, México, Nueva York, de muchas ciudades de España, en fin, y seguro que ahora ya hay muchas más.
Muchas gracias, de verdad. Gracias por por adaptaros en los cambios horarios a veces o cambios de día que por mi agenda tenemos que ir ajustándolo. Yo intento por todos los medios, a no ser que me sea totalmente imposible, no dejar de hacer el Confidencias cada semana. Ya lo sabéis que para mí es una prioridad y prefiero cambiarlo de día o de hora antes que no hacerlo, porque sé que contáis con ello, sé que muchos de vosotros que nos encontramos también por ahí por el mundo me decís que cada semana lo escucháis y que os hace un gran bien, que os ayuda mucho, que os aporta mucho, y bueno, yo si me decís eso pues no puedo dejar de hacerlo, ¿qué queréis que os diga? Es como ya, es una responsabilidad, ¿no? Y aparte, como sabéis, me encanta, me gusta muchísimo. O sea que bueno, no me enrollo más, que ya llevo casi 8 minutos aquí hablando y vamos a por la primera confidencia, que sé que es lo que os apetece escuchar. Vamos allá. A ver. A ver. Ya sabéis que todas estas confidencias es muy importante que pongáis vuestra voz en la velocidad correcta, porque si no, no se escucha bien. Hola Silvia, me encanta tu programa y me encanta la manera en la que haces llegar tu mensaje. Por eso me gustaría que hablases del breadcrumbing, es decir, el ir dejando migas de pan, migas de interés, sin que la cosa llegue a más. Creo que es algo bastante común hoy en día, sobre todo con las redes sociales y los sitios de citas y de mensajería instantánea. Por ejemplo, en mi caso conocí a un chico con el que mantenía comunicación online mayormente y hablábamos pues todo el momento. Me enviaba insinuaciones, incluso poemas de lo que significaba nuestra relación. Pero nunca fue directo y nunca fue al grano. Es decir, iba dejando esas migas, pero a la hora de quedar o de establecer algo más íntimo, pues me daba largas y nunca llegaba. Más tarde averigüé que mantenía una relación con otra persona. Terminé con mucha ansiedad y mucha frustración. Y aunque he logrado desengancharme de él, me gustaría que hablases del tema por si alguna otra persona se ve identificada con esto y que pueda atajarlo. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Breadcrumbing. Hablo de este tipo de maltrato psicológico en mi último libro, Personas tóxicas, como algunos de vosotros ya sabéis, esas personas que van dejando migas de pan, de ahí el término, breadcrumbing. Fíjate que decías, es una persona que me decía cosas muy bonitas, parecía que como que me vendía la moto de una manera muy exagerada y muy correcta, pero a la hora de la verdad nunca acababa de materializarse en nada. Y es en eso justamente en lo que tenemos que focalizarnos. ¿Os acordáis de esa frase que yo siempre repito de tápate los oídos y mira? Es decir, olvídate de lo que te diga y observa qué es lo que te da esa persona, qué es lo que acabas obteniendo de esa relación. Es una relación que se está convirtiendo exactamente en qué. Sigue sin ser nada como al principio, se alimenta de ciertos comentarios, fantaseos, ilusiones, promesas, etcétera, que no se materializan nunca, porque si se alimenta de esto, la relación llegará un momento que morirás de inanición, porque eso no es nada, no es algo que vivas de verdad, es algo que está en tu cabeza, que es puro fantaseo, y con eso no se alimenta ningún vínculo. Por lo tanto, debes tener muy en cuenta que lo que nunca acaba de ser, aquellas relaciones que no acaban de hacerse nunca realidad y que solo se quedan en palabras, en promesas, en fantasías y en ilusiones, se trata de relaciones con personas a las que no les gustas, a las que no les interesas, personas que no se ven teniendo una relación contigo realmente, por mucho que te prometan y te digan y te vendan a través de las palabras, y personas que no te quieren. Por eso, luego, que no te sorprenda si de repente un día esa persona desaparece o de repente un día te enteras de que está teniendo una relación con alguien más, porque es que no tiene problemas con otras personas, es contigo con quien no tiene interés de que la cosa vaya más allá. Que tú dirás, ya, pero es que me prometió, me decía, me vendía, me no sé qué. Vale, te engañó y ya está. Son personas que juegan contigo, que te utilizan y da igual el porqué. Da igual si hay un trastorno, no hay un trastorno, si lo hacen adrede, si lo hacen porque están mal de la cabeza. Da igual, la cuestión es que esa persona nunca te dio nada de lo que tú esperabas, más allá de lo que te decía. Y tenemos que aprender de esto, ¿no? Aprender a identificar las personas a las que no les interesamos.
porque más tarde o más temprano les vamos a ver con otra persona y entonces no debería sorprendernos. Vamos a por el siguiente. Ya cuando tenía 14 años murió mi padre, que era un padre ausente, y mi madre desde los 45 a los 78 ha estado sola. Entonces yo tenía una relación de 5 años con el padre de mi hija y a los 2 años me separé porque era una relación tóxica que me provocaba celos, inseguridad y él me maltrataba psicológicamente. A partir de aquí he estado 12 años teniendo relaciones cortas en las que pues, me he infravalorado muy poco, no me he querido nada y la última, de 3 años, ha sido con una persona narcisista que ha hecho conmigo lo que ha querido y al final simplemente quería solo pasar el rato. He conseguido bloquearlo y ahora, gracias a ti, a tus vídeos y todo, me siento más crecida, estoy más contenta, pero todavía sí, tengo mucho miedo de afrontar una nueva relación porque me da como la sensación que no voy a gustar a nadie, que nadie va a tenerme en cuenta y que soy invisible. ¿Puedes tú ayudarme a aumentar un poco mi autoestima o pensar qué puedo hacer? Bueno, muchas gracias por tu comentario, por tu propuesta, por tu vivencia, por compartirla. Evidentemente, bueno, entenderéis que está claro que no te puede ayudar a mejorar la autoestima aquí con una respuesta de 30 segundos. Esto está claro. Supongo que todos lo entendemos. Efectivamente, estás en una situación que debido a lo que has vivido y lo que has sufrido, tienes tu autoestima dañada. O sea, tienes una dificultad para sentirte bien contigo misma, para sentirte adecuada, para sentirte valiosa, para aceptarte y estar a gusto contigo, y tienes que trabajarlo. Pero tienes que tener claro que tú eres la responsable de trabajar tu autoestima. Tú eres la que tienes que ver qué estás dispuesta a hacer para empezar a trabajar en ella, para empezar a fortalecerla, para que todo esto cambie, ¿no? Tu estado natural y saludable no es el de sentirte poca cosa, el de sentir que te van a dañar, que se van a aprovechar de ti, que no vas a gustar. Ese no es nuestro estado natural, ese es el estado en el que nos encontramos después de haber vivido un trauma, una situación que para nosotros ha sido traumática o ha sido muy dañina. Y eso hay que sanarlo, ¿no? Es como que hay una herida ahí que debe ser sanada lo antes posible. Entonces, debes tener claro que solo tú puedes cambiar eso. Depende única y exclusivamente de ti y de lo que tú hagas a partir de aquí. El hecho de que me preguntes cómo puedes hacerlo ya significa que tienes ganas, interés y predisposición en hacer ese proceso. Y ahora lo que tienes que hacer es pasar a la acción. ¿Cómo? Bueno, pues puedes acceder a un libro, ¿no? Os leí antes un fragmento de Autoestima Automática, que es un libro que está escrito con este, un poco con este objetivo de ayudar a tomar conciencia y fortalecer la autoestima. Puedes escuchar vídeos, ¿no? Yo tengo muchos también en mi canal de YouTube y en todos lados, por las redes sociales. Puedes hacer un videocurso, puedes venir a vivir la experiencia Objetivo a Marte, que también está enfocada a tomar conciencia y a fortalecer la autoestima, pero sin embargo creo que lo mejor que puedes hacer es invertir en ti, en un proceso terapéutico que te ayude a reconstruir y sanar esas partes tuyas que están dañadas a raíz de lo que viviste. Lo mejor es hacer un proceso centrado en ti, ya sea a nivel personal o con un grupo de autoestima, para que logres entender en qué punto estás y aprendas herramientas y las puedas poner en práctica también a lo largo de este mismo proceso para poder sanarlas. Esto lo puedes realizar, como te digo, tanto a nivel individual con una psicóloga, con un psicólogo experto en estos temas, como a nivel grupal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestros centros hacemos tanto terapia individual como grupal de autoestima, que puede ser presencial u online, y son trabajos que son muy, muy, muy transformadores, porque uno se conoce, se da cuenta de que hay otras personas a las que también les pasan las mismas cosas, que es lo bonito de este espacio también, que nos damos cuenta aquí que nos entendemos, que conectamos, que empatizamos, porque entendemos que hay otras personas que viven lo mismo. Y eso hace que no te sientas solo y que no te sientas tampoco alguien tan débil o tan dañado, porque ves que hay muchas personas a las que les puede ocurrir también, ¿no? Por lo tanto, te recomiendo mucho que pases a la acción, que decidas cuál es la fórmula que más te encaja o la que más sientes que necesitas y que vayas a por ello, que no esperes más y que no lo dejes, porque
es una pena que eso te afecte en tu futuro, ¿no? Ya has salido de esa historia y a partir de ahora te toca estar bien y te toca ser feliz, ¿sí? Y deberías ir a por ello. Vamos a por el tercero. Hola, Silvia. Bueno, yo escribo porque, bueno, acabo de finalizar, bueno, han finalizado conmigo una relación de, bueno, de 5 meses con una persona que me ha estado, pues, acostando y teniendo un rollo, por así decirlo, porque él no quería ir a más, pero mis sentimientos sí que iban a más. Yo con esta persona empecé recién acabado una relación de 8 años y al principio lo que me enganchó es, pues bueno, esa afectividad que me mostraba, pero con los meses ha ido a menos, incluso, pues bueno, dejándome bastante de lado. Yo sabía que estaba enganchada, que me hacía sufrir y yo quise cortar en 2 ocasiones hasta que él sabía que estaba sufriendo. Hasta que en una ocasión le pregunté abiertamente a ver qué es lo que ocurría y me dijo que había conocido a otra persona y que quería seguir conociéndola. Y yo, si llego a no preguntarle nada, seguro que no me decía nada. Y ahora estoy muy dañada y no sé cómo sacar a esta persona de la cabeza. Muchas gracias. Está claro que, bueno, podemos sentir el dolor que estás viviendo en este momento. Seguramente estás sufriendo mucho. Y habrá quien pueda pensar, han sido solo 5 meses, ¿no? ¿Por qué estás tan mal si han sido 5 meses? Bueno, esto es algo en lo que debemos intentar aprender a ser mucho más respetuosos y no juzgarlo, porque nadie sabe el nivel de implicación de una persona, nadie sabe cómo lo vive cada persona, de dónde viene, cuál es la relación anterior de la que acabamos de salir, la magnitud de las heridas que nosotros llevamos de esa relación anterior. Esta persona que nos comparte este audio nos dice que venía de una relación de 8 años y que lo que más la enganchó de esta nueva relación fue la parte afectiva. Cuando pasa eso, probablemente es porque en su anterior relación no recibía esa parte afectiva. Entonces, al encontrar a alguien que parecía que le daba mucho cariño, que tenía mucho interés, es como que, wow, quedas prendado, ¿no? Es como que dices, esto existe, madre mía, qué bien, pues me entrego a ello al 100%. Error, evidentemente, es un error muy grande porque no puedes entregarte al 100% sin tener ni idea de con quién estás ni de qué es lo que quiere la otra persona, más allá de lo que te diga, que no tiene por qué ser real ni verdad. Entonces, se dejó llevar y aquí es cuando él empezó a decirle y demostrarle que solo quería sexo, le decía que no quería más con ella, aunque ella decía, yo sí que me estaba empezando a enamorar, estaba empezando a tener sentimientos. Claro, si tú estás empezando a tener sentimientos y la otra persona no quiere más, tienes que largarte. Pero esta persona no se largó, cosa que, insisto, nos puede pasar a todos en algún momento. Entonces, no solo eso, solo quería sexo, no quería nada más, me dejaba de lado, él sabía que yo sufría y aún así seguía alimentando esa historia que teníamos y al finalmente lo que, bueno, que él en realidad quería estar con otra, ¿no? Claro, ahora me ha dejado y estoy muy dañada y me preguntas cómo sacármelo de la cabeza después de estos 5 meses en los que te sientes muy dañada porque bueno, pues seguramente tienes rabia, que no es rabia hacia él, porque si os fijáis, tenemos también que aprender a tomar conciencia de cuando hemos estado con una persona que nos ha demostrado lo que había claramente. Somos nosotros a veces que no queremos aceptarlo, que nos queremos engañar o que nos queremos contar otra cosa en nuestra cabeza. Entonces, importante, ¿qué debo aprender y qué debo cambiar? Es decir, tengo que analizar qué es lo que ha ocurrido en estos 5 meses, que creo que tú nos lo explicas muy bien, y a continuación tienes que hacerte la pregunta de todo esto que he vivido, que he visto, que él me demostraba, que yo quise ver o no. ¿Qué debo aprender, por un lado, y qué debo cambiar, por otro? ¿Qué señales son las que no supe ver o no quise ver? ¿Qué señales tenía, me estaba dando la vida, la realidad que tenía delante, que yo no quise o no supe ver? ¿Y en qué momento exactamente yo tenía que haberme ido de ahí? O sea, ¿cuándo fue que tuve la primera señal que me demostraba que esa persona no era, en la que yo me tenía que haber ido y no me fui? Que fue, evidentemente, mucho antes de que pasaran los 5 meses que nos mencionas. Esto está claro. Y también está claro que no te has escuchado a ti misma, ¿no? Porque lo primero que quiero que tengas muy claro es que es evidente que tú no eres tonta. Tú veías lo que había. Y tú veías que él solo quería sexo. Tú veías que él no tenía más interés en ti, etcétera, etcétera.
Pero aún así decidiste seguir. No te has escuchado, no te has hecho caso, no has hecho caso a tu intuición, a tu cuerpo, a tu mente. No te has cuidado, no has priorizado lo que querías tú, lo que sentías tú, y al ver que eso no encajaba con lo que te daban, no has puesto límites. Entonces, al final has dejado de lado tu dignidad y eso es lo que ahora hace que sufras, ¿no? Que te sientes mal. Te sientes mal probablemente no es hacia él, ¿no? Que, ay, es que me ha engañado. No, seguramente te sientes mal por ti, o sea, te sientes rabia y te sientes enojada contigo porque tú ya lo veías esto y porque no, nunca te ha dado más de lo que te ha dado, ¿no? Y eso demuestra y dice muchas cosas. Y tenemos que aprender a leerlas. Como siempre digo, tenemos que aprender a leer la conducta de las otras personas. Es otro lenguaje más. No solamente está en el habla, ¿no? En los actos hay un lenguaje explícito muy claro y que a veces es ensordecedor de la claridad que tiene. Y no queremos aprenderlo porque no nos gusta y preferimos dejar engañarnos, ¿no? Dejarnos engañar. Entonces, hay que aprender a identificar todo eso. Hay que atreverse a soltar y cuando hagamos eso es cuando conseguiremos también cambiar, fortalecernos, hacernos mucho más fuertes, más conscientes y en consecuencia más poderosos también para hacer frente a cualquier otra situación del futuro. Vamos a por el siguiente. Hola Silvia, bueno, lo primero de todo, muchas gracias por todo lo que haces. Mira, te cuento mi confidencia. Yo tengo una situación de dependencia emocional con una amiga y no sé muy bien actuar. Y es que, hace como un mes empecé a quedar con un chico, no nos habíamos visto mucho, nos estábamos conociendo y parecía que iba la cosa bastante bien. Y de pronto, pues el chico dejó de contestarme, yo no lo entendí muy bien, lo pasé un poco mal, pero bueno, seguí mi vida como tal cual. Y una de mis mejores amigas el otro día me dijo que ese mismo chico se la había lanzado y se le había confesado y que quería intentar algo con él, pero que si me iba a hacer a mí daño, que no le compensaba. Pero claro, ¿qué ocurre? Que yo a esta chica la conozco y es bastante mentirosa. Sé que, bueno, me hablaba mucho de ese chico a mí también, entonces sé que le gustaba. Y es probable que, aunque ya no me lo diga, que haya intentado algo con él y tonteado con él. ¿Tú qué me aconsejas? Ya el chico me da igual, pero ella es mi amiga y no sé muy bien qué hacer. Muchas gracias. Me gusta este audio porque salimos un poco de lo habitual, ¿no? En este caso, bueno, yo lo titularía la amiga tóxica. ¿Por qué? Porque a mí me sorprende que la llames amiga, porque si dices que es una persona, por un lado, que es muy mentirosa y luego nos demuestras que es una persona con quien claramente no confías, porque dices es probable que me mienta, que me diga esto, pero en realidad lo que quieres es estar con este chico, que tal, 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 porque la eliges como amiga, ¿no? Es decir, ¿te sientes a gusto con ella? ¿Crees que es una persona en la que puedes confiar? ¿Crees que puede haber una amistad real con alguien en quien no puedes confiar, de verdad? ¿Es una persona a la que le contarías cosas muy íntimas, muy personales tuyas? ¿Confiarías en ella, de verdad? Y si no es así, si tu respuesta es no, en realidad no, luego tendrías que preguntarte, ¿entonces qué es eso, no? ¿Por qué sigo alimentando esa historia? ¿Por qué sigo quedando con esa persona? ¿Qué beneficios me aporta quedar con ella? ¿Es por miedo a cortar la relación? ¿Es porque no me atrevo? ¿Es porque me cuesta decir no, poner límites, apartarla, ¿no? Porque todo este planteamiento está claro que te duele. Porque, a ver, una cosa es que a lo mejor tú has empezado a salir con una persona y resulta que esta amiga y este chico pues se han enamorado y que quieren estar juntos y bueno, pues es una faena también para ella, ¿no? Porque si se ha enamorado de él y resulta que él estaba contigo, pero bueno, él ya se apartó de ti, mejor o peor, y resulta que ahora quieren intentarlo ellos dos, bueno, pues ella es honesta, viene, te lo dice, pero desde el momento en el que tú desconfías, tú ya la presentas como es una persona que es muy mentirosa, muy tal, yo aquí lo que me preguntaría es cómo me siento con todo esto y por qué considero que esa persona es mi amiga, ¿no? Porque a veces tenemos amigos que los consideramos amigos pues porque nos los hemos encontrado por la vida, casualmente nos hemos cruzado, pues empezamos a quedar, no sabemos ni por qué, pero en el fondo ni nos sentimos bien, ni nos generan confianza, ni estamos realmente a gusto. Pero por
costumbre, por inercia, por lo que sea, seguimos quedando con ellos. Y creo que también es muy importante tomar conciencia de esto para poner límites, para aprender a soltarlas, esas personas, y dejar espacio para que entren otras más. Cuanto más nos conozcamos, cuanto más sepamos qué es lo que es verdaderamente importante para cada uno de nosotros, mejor podremos elegir las personas que queremos tener cerca, las personas con las que vamos a decidir compartir parte de nuestro tiempo, porque con esas personas seguro que vamos a crear una conexión sana, seguro que vamos a crear un vínculo que sentiremos que nos suma, que nos aporta, que nos hace crecer, con quienes estaremos a gusto de verdad. Pero serán personas con las que nos podemos relajar, con las que podemos bajar la guardia y ser nosotros al 100%, porque no tendremos miedo a que me engañe, a que me cuente una milonga o a que me venda no sé qué, y no estaremos desconfiando. Yo creo que desde la desconfianza no se puede construir ninguna relación sana. Por lo tanto, tal vez ese es el momento que te preguntes qué tipo de vínculo tienes con esa persona y si realmente quieres mantenerlo. Seguimos. Hola Silvia, antes de nada muchas gracias por la labor que haces con cada mensaje, con cada evento, con cada charla. Eres el faro de muchas personas, así que millones de gracias. Mi caso es que bueno, acabo de dejar hace un mes una relación con mi chico, con el que lleva 2 años, que tiene TLP, en la que soy consciente que he sido dependiente, y por ello decidí bloquear hace un mes, después de que él me pidiera distancia física tras haber convivido, pero continuará la relación telefónicamente. Él inició un proceso psiquiátrico y terapéutico hace meses porque yo se lo pedí, pero no nos ha ayudado como pareja porque él quiere hacerlo solo, si no dice que se ahoga. Siento que necesito cerrar esta relación hablando con él, pero no sé si es buena idea. No espero que él diga mucho, según él lleva meses gestionando cómo hablar con su psicólogo, pero siento que yo para continuar necesito cerrar hablándole de cómo me he sentido y devolverle sus cosas. ¿Debería hacerlo o mantener el contacto cero? Muchas gracias. Ciertamente cuando hemos decidido poner distancia con alguien y hacer contacto cero, lo mejor es mantenerlo. De hecho, yo creo que cuando hemos decidido dar ese paso, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Puede ser que se nos haya quedado algo por cómo han ido las cosas, por las propias circunstancias, pero y hay casos en los que dar ese paso y tener esa última conversación nos puede venir bien, ¿no? Hay personas que tienen esa última conversación y es como que sienten, vale, ya está, ahora sí, ¿no? Fuera. Pero en muchos casos, cuando ha habido dependencia emocional, cuando nos ha costado mucho hacer ese paso de cortar, esa necesidad de una conversación más puede ser una forma de autoengañarnos para volver a tener contacto, para volver a entrar ahí en ese vínculo. Está claro que si sientes que necesitas tener esa conversación para poderle devolver sus cosas, pues te diría que la tengas. Si lo tienes claro y tienes esa conversación, pero ya decirle, pero que él ya sepa que le vas a devolver las cosas, es decir, porque no entiendo muy bien en qué punto estáis, pero que lo tenga claro, ¿no? Hay que cerrar todo del todo y contacto cero. Si tú estás haciendo contacto cero pero tienes todas sus cosas aún contigo, lo siento, pero esto es todo menos contacto cero, porque ver sus cosas en tu casa no es contacto cero. Contacto cero es no tener nada que te vincule con él, no ver en tu día a día nada que te recuerde a él, ¿no? Con lo cual, tener sus cosas contigo, si aún tienes cosas por devolverle, pues eso de contacto cero, poco. Si quieres hacer contacto cero de verdad, las cosas se las tienes que devolver. En mi opinión, es muy probable que ya esté todo dicho, que no haga falta seguir hablando, pero si por el punto en el que estáis sientes que no habéis llegado ahí y que simplemente os habéis separado hasta que él se pusiera bien y luego ya volveríais a encontraros o alguna historia de estas, pues entonces sí que te aconsejo que tengas esa última conversación, que incluso no hace falta que sea presencial, ¿eh? Solo puedes hacer por escrito, le puedes mandar un correo electrónico o un audio, lo que sea, como tú te sientas más cómoda. Pero sí que tienes que hacerlo, y empezando por decir, este es el último mensaje que te voy a enviar porque creo que lo mejor es que acabemos de cortar definitivamente, voy a devolverte tus cosas, pero necesitaba decirte ta 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 ta.
con mucho cariño, pero que se lo digas, y cuanto más claro se lo digas, mejor, y sobre todo acabando diciendo, espero que lo entiendas, espero que no me contestes, para que no se siga alargando eso más y más y más. Eso es lo ideal, pero no sé por qué intuyo que esta historia no acaba de estar resuelta del todo. Ya me dirás. He visto por aquí algún mensaje que me preguntabais, ahora no sé dónde, si es mejor hacer terapia presencial o si la online funciona igual. Os puedo asegurar al 100% que cuando es un buen psicólogo, se trabaja con un buen método, etcétera, la terapia online funciona exactamente igual de bien, con las mismas garantías, los mismos resultados que la terapia presencial, sin ningún tipo de diferencia. Nosotros trabajamos con terapia online desde hace muchísimos años. Yo creo que ya empecé desde hace 20 años cuando empecé, ya empecé haciendo, mezclando presencial y online, y el resultado siempre ha sido fantástico, ¿no? Y además con pocas sesiones, que es lo que todos buscamos, procesos que no se alarguen demasiado en el tiempo. Pero vamos, que es exactamente igual de efectivo tanto lo que es la terapia individual como la terapia de pareja, como incluso los grupos de autoestima que también nos hacemos online, y que yo al principio era un poco más reacia, y hemos visto que funcionan muy bien también. O sea que hoy en día las distancias ya no son un problema, por suerte, para sanarnos. Vamos con el sexto. Hola Silvia, mil gracias por todo lo que haces por nosotras, y bueno, ahí va mi confidencia. Acabo de salir de una relación tóxica de 3 años, de idas y venidas, de dependencia emocional, clarísima, con un perfil tóxico narcisista, y bueno, ha acabado 50-50, él por hacer y yo por tolerar, pero estoy a cero de autoestima, cero seguridad, cero fuerzas, cero todo, sin trabajo, sin familia, sin ganas de nada, no me puedo levantar, sé la teoría, sé lo que tengo que hacer y no tengo fuerzas, no tengo ánimos ni para levantarme de la cama. Necesito un consejo, más allá de una guía y de toda la teoría que, mil gracias a ti, la sé, necesito ayuda. Muchas gracias. A ver, 3 años en una relación muy tóxica y dices ahora no tengo fuerzas para nada. Bueno, yo lo primero que te diría, dices que necesitas ayuda y probablemente, evidentemente, tienes que pedirla, pero lo primero que te diría es que mires en qué te estás enfocando. Es decir, cuando piensas en ti como una persona que ha vivido todo lo que has vivido, es decir, cuando conectas con todo esto que nos estás explicando que has vivido, ¿cómo te ves a ti misma? ¿Te ves como víctima o te ves como la protagonista de tu vida, de la historia de tu vida? Ahora mismo, por cómo te estamos escuchando, yo creo que te estás ubicando en el rol más de víctima que en el rol de protagonista, ¿no? La víctima, ¿dónde se ubica? Se ubica en una postura más de perdedor, de abatimiento, una postura más de mirar atrás, ¿no? De lamentarse, de flagelarse, de decir pobre de mí, soy una desgraciada, mira lo que me ha pasado, mira cómo me han tratado, es que tal, es que no puedo, no soy capaz, con este tipo de creencias y de mensajes. Mientras que la persona que adopta más el rol y se ubica en la postura de protagonista, pues ¿cómo está? Bueno, es una persona que se reinventa, es una persona que en vez de lamentarse trata de aprender, que dice, ¿qué puedo aprender de eso que me ha pasado? A ver, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Dónde empieza todo esto? ¿Cuáles fueron las primeras señales que a mí me indicaban que esto no iba bien, que esto era tóxico? ¿En qué momento? ¿Fue el primer día que quedé con esta persona? ¿Fue el primer mes? ¿Fue después de aquella ocasión en la que hicimos eso? ¿Me trató de esa forma? ¿Vi aquello o pasó lo otro? ¿Cuándo fue? O sea, el protagonista tiene interés en entender, interés en saber cómo, por qué, dónde, cuándo y qué es lo que podía haber hecho para cambiarlo. Tiene esa inquietud, esa curiosidad para saber. El protagonista se levanta las veces que haga falta, aunque se haya caído, y cada vez que se levanta se da cuenta de que se va haciendo más fuerte, de que se va haciendo más listo, más inteligente, que entiende más cosas, ¿no? Entonces, es una persona, el protagonista, que
Mientras que la víctima se queda anclada mirando atrás y lamentándose, el protagonista mira atrás con dos finalidades. Mira atrás para entender qué es lo que ha pasado, cómo fue y por qué, y para aprender de todo esto qué es lo que tengo que hacer distinto de ahí en adelante. Entonces, mira atrás para entender y para aprender, y luego vuelve a enfocarse hacia adelante y empieza a mirar hacia adelante y se pregunta qué quiero a partir de aquí y hacia dónde me dirijo. ¿Qué quiero a partir de ahí y hacia dónde quiero dirigirme? Y ya cuando sea el momento, podrá preguntarse también quién quiero que me acompañe en este camino. ¿Qué personas me llevo de las que ya estaban en mi vida o qué personas voy a ir incluyendo, porque son personas que iré encontrando en el camino a partir de aquí, ¿no? En este viaje que voy a empezar a partir de este punto. Entonces, es muy importante, como te decía, que para conseguir esto hagas un proceso terapéutico contigo para sanarte, porque te noto anclada ahí en el punto más victimista, que es normal, ¿eh? O sea, eso nos ha pasado a todos en algún momento, pero es importante que tomes conciencia, que despiertes y que digas, no, hasta aquí. Es mi responsabilidad cambiar, como comentábamos en otra confidencia, y ¿qué puedo hacer? Yo no quiero quedarme en la víctima, quiero tomar la responsabilidad, quiero ser la protagonista de esta historia y sé que depende única y exclusivamente de mí, de que yo cambie mi mirada, de que yo cambie mi enfoque y a partir de hoy empiezo a hacerlo. O sea que se acabó, es dar un golpe encima de la mesa y decir, a partir de aquí todo esto va a cambiar. Y vamos a por el último, la última confidencia de este programa. Hola Silvia, gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros y ayudarnos a ver la luz al final del túnel. He estado 14 años en una relación con un narcisista que he comprendido una vez que se ha ido de casa, y yo soy una persona altamente sensible, por lo cual me ha costado salir adelante muchísimo. Me dejó a través de un burofast que recibí en casa y aún así continúo viviendo 3 meses más. Vale. El motivo era porque estaba con otra persona, aunque siempre lo negó. Después de 1 año y medio de salir de este pozo, he conocido a una persona y lo que más tengo es muchísimo miedo a que me vuelva a pasar. No sé, tengo terror y poca confianza en mí y en todo lo que me rodea. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que te diría, después de darte las gracias por tu audio maravilloso y tan sincero, es que si no lo has hecho, que leas mi último libro, Personas Tóxicas. A todas aquellas personas que han estado en una relación con alguien que identifican como una persona con un trastorno narcisista, les recomendaría que lo lean, sobre todo porque profundizo bastante en el tema del perfil narcisista y os ayudará a entender muy bien las cosas que habéis vivido y sobre todo los daños que sentís que han quedado en vosotros, esas heridas, esas cicatrices y todo eso que aún duele después de esa experiencia, porque solo quien lo ha vivido lo puede entender. Y así, si lográis comprenderlo mejor, podréis transitar también de otra forma todo ese dolor. Claro, el miedo que sientes es totalmente normal y es muy habitual, porque tu situación, el haber vivido en una relación con alguien narcisista, es una situación traumática. Y después de un trauma, es como algo muy fuerte que vive nuestro cerebro y quedamos como impregnados de todo ese sufrimiento, de todo el miedo que hemos pasado, de todo ese malestar. Queda todo como desestructurado, ¿no? Entonces el miedo forma parte de nosotros, está en nosotros. Lo tenemos dentro y es normal. Pero tú, en realidad, tu esencia sigue siendo la misma. Tú sigues siendo la misma persona, la misma mujer, con las mismas capacidades, con el mismo potencial, con todas tus habilidades para seguir adelante y volver a reconstruirte. Lo que pasa es que tienes que volver a conectar con esa esencia que ha quedado ahí tapada, ¿no? Bajo todas esas capas de miedo e inseguridad. Entonces, poco a poco irás recuperando esa confianza, pero es muy importante que para hacer ese proceso de volver a confiar en ti, logres, como decíamos antes también, ver qué es lo que ha pasado y entender qué es lo que ha pasado. Por eso te digo que el libro te puede ayudar mucho, ¿no? Pero es que al final,
la comprensión, tener la información y comprender, que es lo que viene a ser educación, es lo que nos ayuda a empoderarnos y a sentir que entendemos y que controlamos y que tenemos lo que necesitamos para hacerle frente, ¿no? O sea, cuanto más entiendes algo, más preparado te sientes para enfrentarte a ello y para tener claras las decisiones que tienes que tomar ante cualquier matiz que pueda surgir de esa propia situación. Cuanto menos lo entiendes, cuanto más perdido te sientes, cuanto más desesperado estás, más vulnerable también vas a estar ante esa situación y menos podrás sacar tu potencial y tus capacidades. Por lo tanto, busquemos información, tratemos de entender, tratemos de buscar esa educación que, como siempre digo, es lamentable, pero no nos dan, ¿no?, en el sistema educativo. Entonces tenemos que buscarlo por nuestro lado. Pero esa educación, esa información es lo que nos hace fuertes, capaces, lo que nos empodera y lo que nos permite descubrir esas herramientas que necesitamos para superar este tipo de situaciones. Hay personas que las tienen y hay otras personas, la gran mayoría, que no. Entonces, documéntate, busca información, pero sobre todo entiende que es normal ese miedo que tienes, que ese miedo con las herramientas adecuadas se va a pasar y sobre todo después, si sientes que lo necesitas, pide ayuda para, con muy poquitas sesiones, fortalecerte. Me ha gustado mucho este episodio de Confidencias porque hemos hablado mucho de la autoestima, pero es que ya sabéis que la autoestima es la base de cualquier cosa, de cualquier situación conflictiva, es la que nos da herramientas para hacer frente a dificultades, para trascender los problemas con los que nos vamos encontrando y para volver a recuperar nuestra estabilidad emocional, psicológica y física. La autoestima es la base y el núcleo de todo lo que gestiona nuestro bienestar. Por lo tanto, debemos invertir y centrarnos en ella, en tenerla fuerte, en que esté sana, porque eso es lo que va a hacer que nos sintamos a gusto con nosotros mismos, que seamos conscientes de nuestro valor, de lo que merecemos y de que debemos ir hacia donde de verdad deseamos, porque eso es lo que hará que nuestra vida realmente valga la pena. Bueno, y hasta aquí, de verdad, no quiero apagar y cortar sin deciros que gracias, 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 infinitas gracias por la infinidad de mensajes que voy viendo aquí. De verdad que cada vez que me decís lo que os ayuda, cómo os ha cambiado, cómo me escucháis, cómo seguís aquellas pautas que vamos dando, me llena de satisfacción porque veo que la finalidad de este proyecto pues está yendo hacia donde queríamos dirigirla y se está dando el resultado que buscábamos y estoy muy contenta y muy agradecida. O sea que muchísimas gracias por vuestro feedback también. Ya sabéis que este vídeo, como todos los anteriores, va a quedar colgado. No es que se haya cambiado la hora, he leído aquí algún comentario de forma ya permanente. En principio seguiremos haciendo Confidencias los jueves a las 7, pero en función de mis horarios o de mi agenda, pues tratamos de adaptarlo para no cancelar la emisión. A veces cambiamos el día, a veces cambiamos la hora, pero la intención es que siga siendo los jueves a las 7. De todas maneras, los cambios, que también he visto muchas personas aquí que no estaban informadas, los cambios los anunciamos siempre por Instagram, o sea que si no me seguís por mi canal de Instagram, por favor hacedlo y así estaréis al día de todo lo que voy haciendo. He visto a alguien también aquí de Albacete, ya sabéis que el 25 tenemos una nueva edición de Objetivo a Marte en vuestra ciudad, en Albacete, en el Auditorio Municipal. Estoy muy contenta de que nos haya salido esta función más con la que no contábamos y el día anterior, el día 24, voy a estar presentando el libro Personas Tóxicas también en Albacete. Si entráis en Instagram tenéis, como os decía, toda la información y si no os podéis entrar en mi página web silviacongos.com que ahí evidentemente lo tenéis absolutamente todo lo que os podemos ofrecer. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos una vez más, una semana más. Gracias por estar ahí. Esperamos vuestros audios de máximo un minuto al correo confidencias@silviacongos.com, confidencias@silviacongos.com. Los mensajes escritos no los vamos a tener en cuenta, solo vamos a valorar los audios de máximo un minuto con voz clara, tranquila y en los que nos vais a explicar aquello que deseáis que comente.
Y ahora sí, cerramos. Os mando un abrazo muy fuerte y gracias.